estamos en este jueves especial precisamente para visibilizar todo este trabajo. Hemos abordado diversas agrupaciones, entidades que van en ayuda de quienes más lo necesitan, sobre todo en momentos complejos y cuando hablamos de temáticas de salud donde nadie está exento, es necesario también ir apoyando de todas las maneras posibles y sobre todo el trabajo que realiza el hogar Los Boldos. Nos acompaña Cecilia Cuadra, presidenta precisamente de esta agrupación. Cecilia, un gusto que nos pueda acompañar. Oh, buenos días. Buenos días, un gusto de invitarnos y dar a conocer nuestra labor como Corporación Regional de Oncología Bio Bio, que tenemos un hogar Los Boldos. También nos acompaña la vicepresidenta María Soledad Lapostol. María Soledad, un gusto también que nos puedas acompañar en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Agradecer para que la comunidad de penquista sepa que existimos en esta comunidad y que nosotros como Hogar Los Boldos, como Corporación Regional de Oncología, acogemos a pacientes oncológicos que no tienen los recursos para pagar sus tratamientos y que vienen a hacerse los tratamientos aquí a Concepción, que son de toda la región. Entonces nosotros como hogar los acogemos, les damos alimentación, traslado, esparcimiento, también está la parte religiosa, que tenemos una capilla donde pueden tener un momento de oración y en eso consiste nuestro trabajo. Bueno, más de 30 años, lo que ha significado también todo este camino. Sí, la corporación funciona hace 33 años y el Hogar Los Boldos 23. La corporación comenzó a raíz de, iban directamente al hospital las voluntarias. Y ahí se empezaron a dar cuenta la necesidad que tenían los pacientes que venían de lejos, que están fuera de Concepción, de tener un hogar. Y después de 10 años se concretó este hogar, que es maravilloso. En Aníbal Pinto. Está en Aníbal Pinto, 153, entre Cochrane y Chacabuco. Ahí nuestra labor como voluntarias es acompañarlos, darles esparcimiento, que los días bingo, que el día misa, y acompañarlos. Y la verdad que ellos se sienten acogidos. Y tenemos un personal, tenemos 8 personas que trabajan con nosotros, que consta la secretaria, la conductora, que tenemos un auto que lleva a los pacientes del hogar a sus tratamientos y después los va a buscar. También es otro servicio que da el hogar, que es completamente gratuito. Mira qué importante también eso. Muchas veces uno piensa o cree dentro de estas organizaciones, corporaciones que van ayudando, claro, la contención emocional, lo veíamos anteriormente con el Círculo de Amor, realizar actividades lúdicas, a veces olvidarse un poquito también de lo que significa estar con una enfermedad. En muchos casos quizás no es la persona directamente que está enferma, pero afecta a todo el núcleo familiar. Pero lo que hay en torno también, María Soledad, respecto a eso de ir un poquito más allá, el traslado, por ejemplo, cómo se va viendo de acuerdo a las realidades, a las personas que están en este momento también haciendo uso del hogar, de qué zonas podemos encontrarnos, por ejemplo, en estos momentos. Bueno, el hogar recibe personas de toda la región, incluso de la región de Ñuble. De la región hermana. Sí, antes, por supuesto, sí. Se siguió recibiendo. El traslado es al hospital regional, al hospital Higueras y al sanatorio, donde están los centros de radioterapia para tratar el cáncer. Generalmente nosotros recibimos solamente pacientes, casi la totalidad, la mayoría son de radioterapia, porque ya se ha solucionado bastante el de quimioterapia, más ambulante. Claro, lo que se va generando además con las diversas actividades, si bien no tenemos una campaña en sí en estos momentos, sí hay actividades para fin de año. Sabemos que el trabajo que ustedes realizan
es durante todo el año, no es necesario levantar una campaña en sí, pero sí, es fin de año, hay más movimiento, quienes nos están viendo y de igual manera quieren colaborar, ser voluntarios, alguna actividad en particular, ¿cómo podemos contactarlo y qué es lo que se está preparando además para estas celebraciones? Mira, para fin de año tenemos la otra semana una venta de moda circular. Los días martes 21 y el miércoles 22, de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, tenemos venta circular. Nos ha ido bastante bien. Nuestro público es transversal, bien acogido. Y el día 1 de diciembre tenemos un té navideño. ¿Y eso allá mismo en el...? En el mismo hogar, Los Boldos, sí. Ese es el 1 de diciembre. Y con los pacientes, como todos los años, tenemos nuestra fiesta de Navidad con ellos, que va a ser un día martes, y el día martes tenemos una misa, hacemos una misa navideña con ellos, después tenemos unas 11, regalos, todo lo que significa. La idea de siempre es que ellos estén en otro escenario. El escenario sea un... Olvidarse un poco de todo lo que es la enfermedad. Si tuvieras los días miércoles que tenemos bingo, son unos niños. Mira. Sí, sí. Y es importante. ¿A qué hora hacen el bingo? El bingo lo hacemos a las 3 de la tarde. Mira, quizás podemos coordinar algo. Mira, ¿no? Encantado. Vamos ahí, gestionar. Ellos son unos niños, lo pasamos muy bien, porque yo soy una de las voluntarias que va el día miércoles. Mira. Y sí, y es muy agradable y verlos a ellos felices, tranquilos, porque como que se olvidan un poco el día de la enfermedad. ¿Hace cuánto tiempo como voluntaria? Yo soy voluntaria del 2019. Mira, ¿y la motivación ahí de sumarse? Sin duda, sí, la sumación, sí. Sí, recibimos voluntarias. Recibimos voluntarias. Previo a esto hay que hacer un tiempo de aspirante. Claro. Porque no todo el mundo tiene las capacidades. Y el compromiso igual. Eso es lo más importante, el compromiso con el hogar. Sí. Y también tenemos recibimos corona de caridad. Creo que le pasé a producción una donde está la cuenta corriente. Vamos a ver ahí. Y tenemos también socios cooperadores, que eso es lo más importante para nosotros. Constantemente que están sí, ahí. Que ahí tenemos también cómo recibir socios cooperadores o donaciones. ¿Qué tipo de donaciones, por ejemplo? Mira, donaciones en dinero. Sí. Pero también, por ejemplo, este año tuvimos donaciones de colegio. Por ejemplo, el Instituto Humanidades, a través de la pastoral, en su aniversario, nos designó a nosotros como hogar y recibimos, bueno, ahí hay un listado de cosas que se necesitan como primordiales. Sí. Y nos dejen eso y unas cartitas de los niños. Así que, mira qué bonito. Bienvenido sea siempre, porque esta es una casa grande. Con todo lo que se necesita en una casa. 20 invitados. Y que atendiéndolo de la mejor manera, María Soledad, porque claro, por eso yo hacía ese mensaje de da lo mismo la época del año, porque todos los días las personas están tomando desayuno, todos los días se requiere lavar losa, todos los días hay que sacar basura, etcétera. Lo que se hace en una casa, cualquier común y corriente, se necesitan esas cosas a veces básicas, uno dice, oye, pero puta, que quizá yo no puedo dar tanto. Todo es bien recibido de igual manera, porque la idea de entregar la mayor tranquilidad a sus residentes, a sus usuarios, cómo podemos también ir a colaborar, como señalaba Cecilia, esta época de adaptamiento, de entrenamiento, ahí quienes nos están viendo, manos, me imagino que siempre se están necesitando. Sí, somos un poco más estrictos, sí, en cuanto a ser voluntario. La persona que va a ser voluntaria tiene que ser presentada por una voluntaria. Ya, ese es un requisito. Pero sí, una persona, por ejemplo, si desea ir a acompañar o de vez en cuando a alguien, puede ir. Por ejemplo, talleres, muchas veces nos ven, por ejemplo, personas que realizan algún tipo de instancia, ahí abiertos también a poder conversar y proponer temas. Nosotros tenemos como, en la casa es abierta, por ejemplo, a universidades se han ido personas a hacer sus prácticas. Y toman el hogar como centro de práctica. Por ejemplo, también puede ser eso. Es importante también para quienes nos están viendo que también, estén... por ejemplo, kinesiología, no me acuerdo qué otra carrera era, que estuvieron. Enfermería. Enfermería también. Mira. Entonces se toma como
tienen una posibilidad de tomarlo así y una forma de ayudar. Incluso quedan conectados con el hogar. Sí, importante ahí para quienes nos están viendo a esta hora de la mañana. Tenemos ahí en dirección para dar a conocer los datitos, pero están ahí en nuestra gráfica, por supuesto, la cuenta corriente, y tenemos también ahí la cuenta de Instagram, donde van actualizando todas las informaciones para que puedan estar ahí apoyando de acuerdo a todas las actividades, participar también de esta venta de moda circular. Ahí tenemos para el próximo 21 y 22 de noviembre y todas las instancias que se van generando. Que les vaya muy bien, éxito. Vamos a coordinar algo, yo creo, para esos miércoles de día. Me tinca. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A quienes nos están viendo también les tenemos invitación, porque si quieres pasar un rato agradable, quizás celebrar algún aniversario, un cumpleaños, una alternativa es el ají seco del sur. Con sus más de 120 platos clásicos del Perú, con postres, con todo lo que hay en torno, obviamente, a la gastronomía peruana. En Padre Las Casas, 511, comuna de Hualpén. Nos recibirán ahí con todas las mejores atenciones. Ahí nos recomiendan siempre desde el equipo que realicen algún tipo de reservación. Hay una reserva previa si quieren generar ahí algún almuerzo, alguna cena con sus cercanos. Arroba el ají seco y un bajo del sur a través de Instagram, además, para que puedan seguirlos y dar a conocer también sus sorteos, concursos que cada viernes nos acompañan, y vamos sorteando también todo lo que hay de almuerzos y cenas para dos. Acá, yo estaba mirando para acá, para el otro lado. Seguimos avanzando con cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. El ingreso de Puente Yacolén, ¿cierto? ¿O no? Hoy está media, no sé si soy yo, está medio borroso esto. No, sí, está nublado, es que se ve como, ni siquiera se ve parte del cielo. A ver, en HD, otra cosa, señor director. San Pedro de La Paz, ahí, mire para allá, se alcanza a ver un poquito de celestito, así a lo lejos. ¿Quién se cruzó? Oh, no quiere aparecer, pero ¿por qué no quiere aparecer? Venga, ¿no quiere? ¿No quiere? ¿Anda con baño? Me dicen en dirección que anda con baño. Se escondió atrás de la cámara, no quiere aparecer nuestra productora. Nos separamos brevemente, pausa comercial y continuamos en este día jueves hasta las 13 horas. Oh,